Hola amigos, hoy cocinamos tomates rellenos de atún y huevo. Ingredientes: 2 tomates, media cebolla, un diente de ajo, 80 gramos de atún escurrido, 2 huevos, queso rallado, aceite de oliva, sal y pimienta. Cortamos la parte del tallo y reservamos para decorar. Vaciamos los tomates con la ayuda de una cucharilla. Hay que tener cuidado de no traspasar la piel. Los salamos y los ponemos boca abajo para que suelten el agua. Colamos la pulpa y la troceamos. Sofreímos el ajo y la cebolla. Echamos el tomate, sal y pimienta y lo freímos. Batimos los huevos con un poco de sal. Añadimos el atún, el sofrito y lo mezclamos. Lo ponemos al baño María y removemos hasta que se cuaje el huevo. También podéis cuajarlo en una sartén, pero así quedan más cremosos. Rellenamos los tomates. Ponemos las tapas, cubrimos los tomates con queso rallado y echamos un chorrito de aceite de oliva. Horneamos 10 minutos a 200 grados centígrados y luego gratinamos. Es una receta muy fácil de hacer y están riquísimos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dedito arriba. Nos vemos en la próxima receta.